pues, ¿qué? ¿Dormiste aquí? ¿Estás muy ocupado? No, Nel. Necesito que me acompañes por ahí a dar un rol a ver qué onda con una cueva. Simón, ¿a dónde vamos? Vamos a eliminar otra cueva de ratones. Vamos a acabar con todos los criminales de esta ciudad. Consíguete unos explosivos, ¿no, por favor? Sí, ¿de cuáles quieres? C4. Ya vas. Buenos días, don. Hasta que llegas. ¿Todo en orden? Así es, don. ¿Cómo está Claudia? Claudia está bien, asustada. Normal, supongo. Y Tony también está muy bien. ¿Y? ¿Qué les dijiste? Que usted quería que estuvieran en un lugar seguro, que se pudieran quedar el tiempo que quisiera. Excelente. Dame las llaves. Le dejé una copia a Tony. Está bien. Ah, ahora necesito que te vayas al hospital de Teresa, ¿eh? ¿No diga que se volvió a escapar? No, pero no vamos a correr ese riesgo, ¿estás de acuerdo? Tú sabes que no me puedo deshacer de ella tan fácilmente. Así que vamos a tomar otras medidas. Usted me dirá cuáles. Ya le di instrucciones al refugio. Necesito que vayas para que estemos seguros de que se cumplan. Y también quiero evitar que al doctorcito ese le vaya a temblar la mano. ¿Entiendes? Cuente con eso. ¿Eh? Sal por allá. Órale. ¡Tony! ¡Mamá! ¡Mi amor! Pensé que no estabas. ¡Ay, qué gusto verte, mi amor! Ya, tranquila. Estoy bien. ¿Dónde has estado? Estoy bien, no te preocupes por mí. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si el padre Anselmo me dijo que estuviste con Claudia ahí, que estaba muy intoxicada por las drogas y que luego se escaparon. ¿Qué pasa, Tony? Mamá, quédate tranquila. No me estoy metiendo nada. Pues Anselmo me dijo que sí. Lo está inventando. Mira, Claudia se puso muy mal y yo me la encontré así. Por eso le pedí ayuda al padre Anselmo. Luego ya se escapó. No le iba a dejar así. Tony, no me mientas, por favor. No te estoy mintiendo, mamá. Incluso mi papá sabe. Él nos está ayudando. ¿Cómo que los está ayudando? Nos sacó de donde estábamos y nos dio un departamento. Bueno, él no, Froilán. Froilán me dijo que mi papá le mandaba a decir que... pues que hacía eso porque se preocupaba por mí. Tony, pero tú no tienes necesidad de eso. Esta es tu casa, tú tienes tu casa. Además, ¿cómo vas a arrastrar a esta muchacha Claudia a vivir una vida así? ¿Qué dicen sus papás de todo eso, Tony? Su papá la corrió de la casa. Por eso ella se puso así. Mamá, por favor, confía en mí. Y confía en mi papá también. No puedo confiar en tu papá, Tony. A lo mejor no lo vuelvo a ver nunca más. Después de que te fuiste, me decidí abandonarlo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué quieren de mí? Tranquila, mujer. No te va a pasar nada. Es por tu bien. Solo te vamos a castigar por haberte salido del hospital, muñequita. No, por favor. ¿Qué me hace? No. No he hecho nada mal. Por favor, déjenme revisar mi cuarto. ¿Qué pasa? Doctor. Teresa, escúchame, por favor. Vas a morder esto con todas tus fuerzas. No, por favor. ¿Eh? No he hecho nada mal.
favor. ¡Las manos, dije! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Te voy a advertir una cosa. Ese tipo te va a traicionar. Te va a usar y te va a abandonar. Y no voy a ser yo el que va a estar ahí recogiendo tus pedazos, ¿eh? Me equivoqué, Esteban. Otra vez me equivoqué. Me despojaste del dolor. Estamos.